Estamos entrando en la ciudad de Salta, es una ciudad preciosa, como pueden observar, está como en un pozo y desde acá se puede ver toda la hermosura de esta ciudad. La verdad que es una ciudad arquitectónicamente preciosa, tiene unas catedrales, unos edificios, un cuidado, hay edificios que son antiquísimos pero parecen modernos por el cuidado que tienen. Así que vamos a seguir viendo, vamos a disfrutar Salta, vamos a estar en programas de televisión, en programas de radio. A las 6 de la tarde es la gran presentación del libro Culpable por ser mujer y vamos a estar hablando con todas las mujeres salteñas acerca de la autoestima. Va a estar el gobernador, va a estar la esposa del gobernador, va a estar el intendente, muchísima gente de Acción Social. Así que bueno, vamos a disfrutar de una tarde en Salta. Alejandra Estamateas, bueno, se van a dictar disertaciones, ¿no? Tenemos entendido. Exacto, ¿cómo estás, Ángel? Bueno, mira, estoy contentísima de estar en Salta y poder presentar el libro Culpable por ser mujer. Vos sabés que hoy estamos viviendo el tiempo de mucha violencia. Que también, por todas las informaciones. Efectivamente, aquí estamos con la licenciada Alejandra Estamateas. Que ha brindado numerosas conferencias y congresos y presentado sus libros en Estados Unidos, México, Honduras, Cuba, Chile, Puerto Rico y España. Que su compromiso social y su vocación de servicio se ven reflejados en cada una de las actividades desarrolladas. Que en virtud de su Departamento Ejecutivo Municipal emitir el instrumento legal correspondiente. Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, el Intendente Municipal de la Ciudad de Salta decreta. Artículo primero, declarar personalidad destacada en la ciudad de Salta a la licenciada Alejandra Estamateas en virtud de los méritos expresados en el considerando y mientras dure su permanencia en la misma. Firmado Miguel Angelista, Intendente Municipal de la Ciudad de Salta, Jorge Vidal Casa, Jefe de Gabinete y doctora Estela Mami Soto, Secretaria General. Buenas tardes, es para mí un placer estar durante todo este día aquí en Salta. Es mi primer visita a esta provincia y realmente estoy feliz. He visto tantas cosas maravillosas, he visto el amor y el cariño que ustedes le tienen a esta ciudad y por sobre todas las cosas me he sorprendido por la cantidad de mujeres que están trabajando en favor de la sociedad salteña, que toman decisiones, que tienen ideas creativas. Así que la verdad que me voy a ir mañana con una alegría a contar todo esto que he visto allí en Buenos Aires. Para aquellos que les gusta investigar en lo espiritual, yo he visto que este es un pueblo de mucha fe, he recorrido la ciudad y he visto la cantidad de iglesias que tienen preciosas, con una arquitectura espectacular, y son gente de fe que cree en milagros. Por eso sé que este libro les va a interesar muchísimo, porque va a abrir aún más su mundo espiritual y sus inquietudes espirituales.